Amada iglesia del Señor Jesucristo, es un gozo y es un privilegio estar aquí en esta tarde para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mi mayor deseo es que todos ustedes se encuentren bien, muy bendecidos en todas las áreas de su vida, con mucha salud, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha bendición. En esta tarde vamos a enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos los grupos. Espero que todos estén reunidos ahí en sus hogares, frente a las pantallas, en compañía de todos sus seres queridos, y que tengan la Biblia en sus manos para que compartamos. Compartan conmigo y me acompañen en esta experiencia de una tarde más en los caminos del Señor Jesucristo, de un día más en su, aleluya, en su presencia, que eso es lo más importante. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor, porque nos permite este gozo y esta bendición de esta tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en gloria, en esta hora, Señor, aleluya, pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor, edificando a tu iglesia, Señor, a través de tu palabra, edificando a cada uno de nosotros, Señor, para tu reino, para el día de tu venida, Señor Jesucristo. Porque tu venida está a las puertas. Todo habla de que tú vienes pronto, Señor. Y estamos aquí para declarar las buenas nuevas de salvación, para declarar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, para declarar, aleluya, tu salvación, tu bendición sobre nuestras vidas. Te amamos. Y te decimos, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida, que tú eres el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestra adoración, que te damos toda la honra y toda la gloria en esta tarde, toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno. Y porque tú vives, Señor, nosotros también vivimos. Porque tú vives, la iglesia vive. Porque tú vives, Señor, aleluya, hay motivos para estar alegres, hay motivos para estar regocijados, hay motivos, aleluya, para estar en el gozo, para estar en esperanza, aleluya, y para tener victoria, amén, porque la victoria es nuestra, tú nos la has dado, Señor, y nosotros, Señor, la atesoramos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y si estuviéramos todos reunidos en esta tarde, le pediría que le diera un fuerte aplauso al Señor. Pediría un fuerte aplauso para Cristo. Dios lo bendiga, lo continúe bendiciendo. Y en esta tarde, pues yo quiero hablarles del Espíritu Santo, sin el cual nosotros, la iglesia, no podríamos, no tendría ninguna razón de ser que estuviéramos reunidos. Pero porque el Espíritu Santo, aleluya, es el que glorifica a Cristo en nuestras vidas, Él nos da esa aleluya, esos ánimos para venir aquí a este lugar, que aunque, aleluya, la iglesia sabemos que en este momento se encuentra en sus hogares, de todas maneras, el Espíritu Santo sigue inspirándonos y sigue causando que nos, aleluya, que nos concentremos, ¿verdad?, para recibir un tiempo más, un mensaje más de la palabra. Aleluya. Al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, se nos ha dado la gran comisión de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y una de las, aleluya, de
aleluya, de las obras, de lo que la iglesia hace, que es la obra misionera, es esta área, una de las áreas que presenta más dificultades en llevar a cabo su tarea, en llevar a cabo, aleluya, su labor, ya que los hombres y mujeres que han aceptado ese desafío de ir a otros lugares para llevar el Evangelio, la buena nueva del Señor, presentan, aleluya, muchos retos, dificultades, aleluya, para realizar lo que el Señor los llamó a hacer. Y en primer lugar, pudiéramos mencionar que deben de adaptarse, aleluya, a un lugar muy diferente, tal vez, al lugar donde nacieron, a su lugar donde ellos crecieron. Tienen que dejar, muchas veces, aleluya, sus costumbres, bendito Dios, y deben adaptarse a otras costumbres, a otras culturas, a otros idiomas, y deben conocer la manera de pensar de aquellos a los cuales ellos van a estar ministrando en el ministerio al cual el Señor los ha llamado. En general, los misioneros, la obra misionera, los hombres y mujeres de Dios se enfrentan grandes retos, grandes dificultades, oposiciones, pero toda la iglesia del Señor hemos sido llamados y también nosotros enfrentamos, por lo general, aleluya, porque todos hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, muchas de esas dificultades se deben a la condición en que se encuentran las personas sin Jesucristo. La dificultad se debe a que tenemos que llevarle el mensaje a personas que se encuentran en muy malas condiciones debido a que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, debido a que están viviendo sus vidas sin el Señor. Entonces, el apóstol Pablo dijo en Efesios 2:1 que todos veníamos del mundo, que veníamos a Cristo, aleluya, espiritualmente muertos y esclavizados al pecado. Y el apóstol Pablo, pues, no está equivocado, aleluya. Así era como en realidad uno se sentía sin el Señor. No le hallaba sentido a la vida. ¿Por qué? Porque estaba muerto en sus delitos y en pecados. Y en 2 Corintios 14 dice que para el hombre natural, aleluya, para el hombre que no ha conocido a Cristo, el hombre que no ha sido renovado, que no, su mente no ha sido renovada por el Espíritu Santo, el Evangelio le parece una locura. El sacrificio de Cristo no le haya sentido. Gloria a Cristo, porque él no puede entender, no puede comprender y tampoco quiere entender, aleluya, ni acepta tampoco entender de qué es, de lo que se trata el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 1:21 dice Pablo que el hombre es enemigo de Dios. Aunque el hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, no se ve a sí mismo como un enemigo de Dios. Pero eso es el diagnóstico que tiene Dios acerca de la persona que está separado de Él, muerto en delitos y en pecados, enemigo de Dios. Aleluya. Y no hay justo ni aún uno. Eso dice Pablo en Romanos 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Aleluya. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todas las personas, gloria a Cristo, bendito Dios. Vamos a ir a la lectura que está en Juan
capítulo 16 en el Evangelio de San Juan, Evangelista San Juan, capítulo 16, y vamos a leer ahí la lectura. Amén. Esto era solamente la introducción, pero yo los invito a que me acompañen. Aleluya. San Juan, capítulo 16, aleluya. Y dice, vamos a leer del 5 al verso 15. Gloria a Dios. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aleluya. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Bendito Dios. Hay hostilidad del mundo hacia los cristianos. Pero el cristiano tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje del Evangelio a un mismo mundo que lo rechaza, a un mismo mundo, al mismo mundo que muchas veces es hostil, amén, y algunas veces hasta violento, amén, en cuanto a los cristianos. Gloria al Señor. Juan capítulo 15, verso 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Algo estaba sucediendo en el corazón de los discípulos aquella noche. Todas las palabras de despedida que se encuentran en los capítulos 13, 14, 15 y 16 del evangelista Juan fueron dichas por el Señor Jesucristo en una misma noche, en unas cuantas horas. Mientras ellos se encontraban en el aposento alto, el Señor les estaba hablando de su partida. Gloria a Dios. Bendito Dios. En el capítulo 13, verso 33, capítulo 13, 33, les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahí es donde el Señor les dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y cuando dijo, me voy y ustedes no me pueden seguir. En el verso 13, 36, le dijo Simón Pedro, Señor,
¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Gloria a Cristo. Y un poco más adelante también Tomás mencionó lo mismo acerca de, le pregunta al Señor, ¿a dónde vas? Amén. O el Señor le dice, ¿verdad? Él le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Aleluya. Juan 14, 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ahí el Señor dice esta poderosa palabra, ¿verdad? En Juan 14, 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Bendito Dios. Así que el anuncio de la ida del Señor impactó fuertemente el corazón de sus discípulos, de tal manera que ellos no dejaban de pensar en lo que les había dicho el Señor. Como que ellos no podían pensar en otra cosa en ese momento. Juan 16, 5. Gloria a Cristo. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Aleluya. ¿Qué fue lo que Pedro le preguntó? Señor, ¿a dónde vas? Antes de que el Señor dijera, y nadie me pregunta, ¿a dónde vas? Versos antes ya Pedro le había preguntado, Señor, ¿a dónde vas? Pero entonces, ¿cómo es que el Señor menciona aquí que ninguno le había preguntado a dónde vas? Y es que sucede que hay preguntas que no son preguntas, amén. Aleluya. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted le anticipa a alguno de sus hijos, de sus niños, que usted está pensando llevarlo a algún lugar de paseo, ¿bien? El niño se alegra, se pone feliz, se emociona y se queda preparado, si es posible, una noche antes. Pero, ¿qué sucede si hay cambio de planes por alguna razón? Si a usted le llamaron de su trabajo diciéndole que era necesario, que necesitaban de su presencia el mismo día que había hecho planes de llevar a su hijo a un paseo. Entonces, seguramente el niño va a contestar de la manera que contestaron los discípulos, que aunque no era una pregunta, cuando ellos dijeron, Señor, ¿a dónde vas? Sino más bien era una expresión de su corazón, un sentir, sino más bien era como una frustración. ¿Amén? Aleluya. Hay preguntas que no son preguntas, sino deseos del corazón. Aleluya. La frustración que estaban sintiendo porque los planes del Señor los afectaba a ellos. ¿Amén? Ellos estaban manifestando tristeza, que había tristeza en su corazón. Amén. Era visible porque el Señor les dice, tristeza ha llenado su corazón por lo que la noticia que les estaba dando. Y se debía a su deseo de estar con su maestro, esa tristeza, ¿verdad? Pero la preocupación era porque ellos mismos, esa preocupación era por ellos mismos y no tanto por los planes de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Porque en Juan 14, 28, el Señor les había dicho, antes de esa conversación que estaban teniendo en el capítulo 16, en Juan capítulo 14, verso 28, les había dicho, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis,
os habrías regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Pero ellos no estaban reflejando ningún gozo, y en ese verso dice que si ellos lo amaren, se regocijarían, en la noticia que él les estaba diciendo. Pero no estaban manifestando gozo, sino al contrario, tristeza en esos momentos. Por eso Jesús les dijo en Juan 16:6, les dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es muy, muy fácil decir que la vida cristiana gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil decir que gira alrededor de Él y no de nosotros. Decir eso es muy fácil. Repetir el Padre nuestro y decir: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra como en los cielos. Pero lamentablemente muchas veces es otra, ¿verdad?, la realidad. Pero gracias a Dios que no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nos conviene. El Señor nos da lo que nosotros necesitamos en lugar de lo que nosotros queremos muchas veces. Los discípulos querían en esos momentos que Jesús no se fuera de ellos. Ellos se sentían bendecidos con la presencia del Señor. Ellos se sentían realizados, aleluya. Ellos sentían que tenían al mejor maestro de ese tiempo, y eso era así. Amén. No ha habido otro como nuestro Señor. Pero el Señor les dijo, ¿verdad?, que era necesario que Él se fuera. Pero era conveniente para los discípulos que el Señor, en el verso 7, que el Señor se fuera. Verso 7 dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aleluya. Hablando del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Era necesario que Él terminara su obra de redención. Era necesario que muriera en la cruz del Calvario. Era necesario que regresara. Era necesario que resucitara al tercer día y que ascendiera al cielo y que Él se sentara a la diestra del Padre para que el Espíritu Santo viniera. Aleluya. Era todo un proceso que todavía estaba en el principio. Amén. Un proceso, aleluya, que no estaba concluido. Aleluya. El Señor vino, hizo su obra. Él bajó, vino, trabajó, pero Él regresó a su Padre. Amén. Aleluya. Y lo mismo para nosotros. Aleluya. Él espera de nosotros que hagamos, aleluya, lo que se nos ha encomendado hacer, porque no nos vamos a quedar, aleluya, en esta tierra para siempre, sino que nosotros también iremos a donde Él está, para la gloria del Señor y para la bendición nuestra, amén. Esas son las buenas nuevas. Y aunque los discípulos no lo entendieron en ese momento, no entendían lo que el Señor les estaba hablando, no entendían a cabalidad de qué se refería el Señor, no entendían las cosas que estaban por suceder, aleluya, pero el regreso de Jesús a su Padre era para el bien de ellos, aleluya. Hace más de 2020 años, hace más de 2000 años, gloria a Dios, bendito Dios, aleluya, y esa bendición todavía está disponible para esta generación.
para los que están naciendo, aleluya. Era necesario que Él volviera a su Padre para el bien de los discípulos, aleluya, porque ellos iban a disfrutar la venida del Espíritu Santo. Ellos habían sido elegidos, amén. El Señor los pasó toda una noche orando a su Padre, amén, para Él escoger a los que formarían el grupo de los 12 discípulos del Señor. Bendito Dios. ¿Alguna vez ha usted pensado que hubiera sido bueno para usted vivir en la época de Jesús? Aleluya. Si usted hubiera vivido en esa época, es muy probable que nunca hubiera visto al Señor, que no lo hubiera podido ver, que no hubiera podido estar cerca de Él. Hubiera tenido que viajar una gran distancia donde el Señor Jesús estaba y donde siempre estaba rodeado, aleluya, de multitudes. El cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo solo podía estar en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo puede estar en todo lugar a la vez, obrando en el corazón de los creyentes, de los cristianos, aleluya, y obrando en el mundo, porque este mismo, aleluya, bendito Dios, gloria a Cristo, estaría obrando también en el mundo, porque estos mismos discípulos que en ese momento no podían entender las cosas de las cuales el Señor les hablaba, que no podían entender la palabra de Jesús, eran los mismos que más adelante, en otros capítulos más adelante, iban a salir huyendo cuando Jesús fue arrestado. Son los mismos que encontramos en el libro de los Hechos, días después, ¿amen? Después de que el Espíritu Santo descendiera en el aposento alto y los bautizara, los llenara, estos mismos discípulos que habían huido, que habían negado a Jesucristo, como Pedro, aleluya, que lo negó, que dijo que no lo conocía, que él no había estado con el Señor, amén, días después, predicó el primer mensaje, aleluya. Este mismo Pedro, lo encontramos en el libro de los Hechos, días después, predicando el Evangelio sin miedo, aleluya, sin temor, a pesar de las amenazas de los líderes religiosos de Israel. ¿Y cómo fue que ocurrió ese cambio? Aleluya, tan maravilloso. La explicación es el Espíritu Santo. La explicación es que el Espíritu Santo vino, aleluya, y los bautizó, los llenó, los empoderó, aleluya. El Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés, como Jesús lo había prometido. Gloria a Dios. Y esa misma promesa sigue vigente para nosotros, aleluya. Para estos tiempos, es la promesa, el Espíritu Santo de la promesa, aleluya. Poderoso Dios, que sigue empoderando al pueblo de Dios, a los nuevos convertidos, aleluya, bendito Dios, esa debe ser su, después de convertidos, su próximo anhelo, ¿verdad? Ser llenos, ser bautizados del Espíritu Santo, bendito Dios. Entonces, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, y otras personas que estaban ahí en el aposento alto. Dice la palabra que fueron 120. Así como el Señor los había prometido y los transformó completamente, radicalmente, aleluya. Hechos 4:31 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios.
hablaron con valentía la palabra del Señor. Aleluya. Y en Hechos 5:41 dice, después de ser azotados, aleluya, dice que salieron del concilio con gozo. Salieron gozosos de ese lugar, habiendo sido tenidos por dignos de padecer afrenta en el nombre y por el nombre del Señor, porque se les había prohibido que hablaran en ese nombre, pero salieron de ese lugar gozosos, aleluya, después de haber sido azotados. Gloria a Dios, ya no había señales de temor, de cobardía, porque el Espíritu Santo, aleluya, que se nos ha sido dado, aleluya, no es espíritu, aleluya, de cobardía ni de temor, sino de espíritu de poder, espíritu de amor, aleluya, y de dominio propio. Gloria al Señor. Ese es el espíritu que mora en usted, que mora en mí, aleluya. Bendito Dios. Así que, ¿qué vamos a temer? Lo que nos puede hacer el hombre, dice la palabra. Aleluya. Bendito Dios. En estos tiempos difíciles, pero en aquellos tiempos del Señor también fueron tiempos difíciles. También eran tiempos, aleluya, de problemas políticos, de discriminación. En todos los tiempos han existido, aleluya, esos mismos problemas, gloria a Cristo, pero ahora tenemos al Espíritu Santo, aleluya, bendito Dios. Y esa debe ser nuestra ocupación, nuestra prioridad, buscar cada día la llenura y no dejar pasar ni un día sin buscarlo, aleluya, sin buscar su presencia, sin buscar ser fortalecidos, aleluya, porque de esa manera no nos vamos a estar preocupando por lo que está sucediendo ni por lo que va a suceder, aleluya. Hay muchas voces, hay muchas cosas, ¿verdad? Voces extrañas hablando de diferentes cosas, pero nosotros debemos estar ocupados como el Señor cuando se fue, ¿verdad? Mientras era ascendía a los cielos, aleluya, los discípulos le preguntaban al Señor si Él iba, bendito Dios, aleluya, arreglar la situación de Israel en aquel tiempo. Pero el Señor en respuesta les contesta, aleluya, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, aleluya, le dicen, Jerusalén, aleluya, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito Dios, aleluya. O sea, ocúpate de ser lleno, aleluya, del Espíritu Santo. Lo demás, hermanos, pues el Señor tiene el control. Ora, sigue orando, sigue ayunando, porque cuando tú oras, le entregas, ¿verdad?, el control al Señor. Aleluya, deja que el Señor tome el control de todas las cosas. Así de bueno es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo. Pero el Espíritu Santo no se limita a obrar solamente a los discípulos, sino que también en el mundo, ya que nadie puede llegar a ser creyente a menos que el Espíritu Santo abra su corazón, al menos que el Espíritu Santo obre en su corazón para traerlo a Cristo en arrepentimiento y en fe. Eso es lo que vemos en los versos del Evangelio de Juan, del 8 al 16. Entonces, ¿qué sentido tiene predicar el Evangelio? Porque según Pablo, él dice que las personas, aleluya, están muertos, están ciegos, aleluya, y la gente rechaza con todo su corazón, aleluya, el Evangelio, rechaza a Cristo en el mundo. La respuesta de Jesús es, el Espíritu Santo es enviado al mundo, para convencer al mundo de, aleluya, de pecado, bendito Dios, para convencer al mundo. La palabra convencer significa exponer, convencer de culpabilidad. En otras palabras,
El Espíritu Santo se encarga de que muchos que ahora pertenecen al mundo vean su pecado, de modo que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Aleluya, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Gloria a Dios, solamente Él puede convencer al pecador, lo puede convencer y lo puede hacer ver su condición de pecador, lo puede hacer ver su situación, aleluya, y venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Eso hace el Espíritu Santo. El Señor dijo en cierta ocasión que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo para transformarnos, para traernos a salvación, es hacernos ver nuestro propio pecado, para hacernos ver que necesitamos ser salvados, aleluya. Por eso es que el Espíritu Santo vino para convencer al hombre y para convencer a la mujer de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Y en ese texto de San Juan capítulo 16, donde el Señor les está hablando todas estas cosas, les está diciendo, pero yo me iré, pero veo que ustedes, la tristeza ha llenado sus corazones, aleluya. Ahí en ese texto, el Señor no dice que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al hombre de que Dios lo ama. En ese texto, en otros textos sí, pero ahí no. Aleluya, no les dice tampoco de que Dios tiene un plan maravilloso para él. Aleluya, no les dice que el Espíritu Santo viene a resolver sus problemas. El Señor en este texto no les dice que el Espíritu Santo viene a quitar el vacío del corazón. Él puede hacer todo eso. Pero lo primero que hace es convencer, aleluya, al pecador de justicia, lo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de modo que pueda creer en Jesús. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, aleluya. Nadie va a creer en Cristo a menos que se vea a sí mismo como un pecador. Aleluya, porque Cristo es la solución a la vida de un pecador, aleluya, a ser cambiado. Cuando el pecador se da cuenta de que el camino que está llevando, aleluya, el camino que él creía era correcto, aleluya, pero mira que sus resultados no son, aleluya, no son buenos, sino sus resultados son más bien destructivos, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Nos lo enseña Proverbios, aleluya. Y bendito Dios. Por eso él dice, ¿verdad? De pecado por cuanto no creen en mí. Bendito Dios. Así es que la persona misma tiene que verse él mismo como un pecador culpable y condenado, aleluya. Es por eso que la persona que no se ha visto como persona sin Cristo, aleluya, que no ha razonado acerca de su condición como un candidato al infierno, pues se podría pensar que esta persona, tal vez su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Aleluya, porque para que tu nombre esté en ese lugar es porque tú has reconocido que tú necesitas un Salvador, que tú necesitas la salvación que Cristo ofrece. El Espíritu Santo ha venido al mundo a convencerlo a través de la predicación del Evangelio, a convencer de que somos pecadores. Amén. Cuando en Pentecostés el apóstol Pedro predicó el primer mensaje, dice que los judíos que estaban ahí se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos?
Aleluya. Si Pedro hubiera predicado ese mismo sermón 2 días antes, no hubiera pasado nada, aleluya, porque el día que él predicó el primer sermón, gloria a Cristo, ellos, es el mismo día que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, aleluya, estando ahí en el aposento alto. Así que si 2 días antes Pedro hubiera predicado sin esa gracia, ¿verdad?, sin el poder del Espíritu Santo, pues no hubiera sucedido. No se hubieran escuchado esas palabras de esos hombres con sus corazones compungidos, preguntando a hermanos qué es necesario que hagamos. Aleluya. Entonces Pedro le responde ahí: arrepentíos y recibid a Jesucristo. Aleluya. Pero Pedro predicó y ya el Espíritu Santo estaba ahí, convenciendo al mundo de pecado. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Aleluya. Bendito Dios. Convencernos que nuestra propia justicia no es suficiente para salvarnos. Juan 16 dice la palabra, aleluya. Juan 16 del 9 al 10 dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La palabra convencer significa convencer de culpabilidad. Referente más o menos a esas mismas palabras, el profeta Isaías en capítulo 64, verso 6, dice que toda nuestra justicia, que la justicia del ser humano, nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios. Y el apóstol Pedro también dijo, aleluya, el apóstol Pablo en Romanos 10:3 dijo que los judíos de su tiempo ignoraron la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Ellos no recibieron la justicia que Dios proveyó a través del Señor Jesucristo. No la recibieron, sino que la rechazaron. Ellos confiaban más en su propia justicia. Aleluya. A través del Señor Jesucristo, Dios nos ha proveído, aleluya, de justicia, de una justicia abundante. Aleluya. El hombre y la mujer se ven ellos mismos como personas buenas. Aleluya. El hombre que no ha conocido al Señor Jesucristo. Aleluya, la mujer que no ha tenido, que no lo ha recibido en su vida, en su corazón. Se ven ellos mismos como personas buenas, que de vez en cuando hacen cosas malas. Pero los seres humanos, aleluya, hemos heredado una condición, hemos heredado una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Y somos malos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando Él estaba dando una enseñanza acerca de la oración, acerca de cómo orar, acerca de la oración y la regla de oro. Él le dice ahí: si vosotros siendo malos, si tus hijos te piden un pan, no les vas a dar, aleluya, una piedra. Amén. Entonces, nuestra naturaleza es gente mala. Personas malas, seres humanos malos, aleluya, que por la gracia de Dios hacemos cosas buenas y no viceversa. No somos gente buena que de vez en cuando hacemos cosas malas. Bendito Dios, aleluya, pero conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dijo el Señor, y esa es una realidad que se cumple. Cuando nosotros sabemos esta verdad, pues salimos de nuestra ignorancia, salimos de afirmar o salimos de creer que nosotros somos gente excelente. Y esto, aleluya, nuestra justicia no es suficiente para llevarnos al cielo. Probablemente, aleluya, el apóstol Pablo, antes de venir, gloria a Cristo, tenía este mismo problema, aleluya. No es probablemente, sino que él tenía este problema, amén. Él, antes de que viniera Cristo, él confiaba en su propia justicia. Gloria a Dios.
Filipenses 3, Pablo se veía al mismo como irreprensible según la ley. Pablo veía los 10 mandamientos y decía, check, check, check. Amarás a Dios, mandamiento número 1, y él amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y Pablo decía, ese soy yo. Amén. Aleluya. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y Pablo también decía, ese soy yo. Gloria a Cristo, él se sentía irreprensible conforme a la ley. Guardarás el día de reposo, aquí también él decía, soy yo, amén. Honra a tu padre y a tu madre, y él decía, bien. No cometerás adulterio, bien. No mentirás, bien. No matarás, él decía, perfecto. Pero, ¿qué dice ahora Pablo en Filipenses 3, del 7 al 9? Que ahora Pablo, aleluya, vamos a buscarlo. Filipenses 3, 7 al 8. Gloria a Dios. Y espero que usted esté deleitando en esta tarde con la palabra del Señor. Amén. 3, 7 al 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué era lo que Pablo tenía como basura? Tenía ahora como basura su propia irreprensibilidad, su propia decencia, su propia religiosidad para ganar a Cristo. Juan 16, 9, aleluya, volvemos al texto, nuestro texto principal. 16, 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aleluya, bendito Dios. ¿Qué es lo que Jesús estuvo haciendo por 3 años y medio? Comunicándole a los judíos su justicia. No, que su justicia no era suficiente. Cuando, como lo hizo con Nicodemo. Nicodemo llegó a Jesús. Aleluya. Nicodemo llegó al Señor de noche. No lo hizo de día, sino por la noche. Aleluya. Y Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre muy decente. Aleluya. Y Cristo le dice, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. La justicia de Nicodemo no era suficiente, pero al irse el Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿quién va a continuar haciendo esa obra de convencer al mundo de que su justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios? La respuesta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dijo el Señor Jesucristo. Él ya no estaría físicamente para continuar esa obra. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La buena noticia del Evangelio comienza con una noticia. Y esa noticia es que somos pecadores, culpables. Y nuestras buenas obras no son suficientes para resolver el problema que tenemos acerca de dónde vamos a pasar la eternidad. Nuestra opción es dejar de confiar en nuestras propias justicia y recibir la justicia por fe, la justicia de Dios que ha proveído para nosotros en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Poderoso Dios, para Dios
A Dios nada se le ha escapado, hermanos. Él todo lo tiene preparado perfectamente, aleluya. Bendito Dios. El Señor obedeció completamente la ley. Jesucristo fue el único que la pudo cumplir, aleluya, la ley de Dios. Y luego murió en una cruz, siendo inocente, aleluya. La sangre santa del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Y murió ahí representándonos a todos los que Él vino a salvar por medio de la fe en Cristo. Aleluya. Alcanzamos la salvación, alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Si usted tiene fe en Cristo, Dios te ve como que si nunca hubieras pecado y te trata como merece ser tratado el Señor Jesús. Aleluya, bendito Dios, bendito sea el nombre del Señor. Usted no merecía, ni yo merecía ese trato, aleluya, el trato que merece el Hijo de Dios. Pero por su fe en Cristo, aleluya, usted tiene, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, usted ha recibido los beneficios de los padecimientos del Señor Jesucristo, el único que cumplió la ley, el único justo, el obediente, aleluya, que fue a la cruz, aleluya, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros recibimos los beneficios de ese sacrificio santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por tu fe en Jesucristo, gloria a Dios, merece, aleluya, vale la pena recibirle, entregarle completamente todo, toda nuestra vida a Él y solo a Él. Juan 16, 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. Bendito Dios. Verso 11, el Señor ahí hablando, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Dónde fue juzgado el príncipe de este mundo? En la cruz del Calvario. Juan 12, 31, dice, de la siguiente manera, 12, 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí vemos que esto lo dice en el capítulo 12, el Señor. Pero Él está enfocándose hacia lo que va a suceder más adelante. Por eso Él está diciendo ahí, aleluya, que el príncipe de este mundo, bendito Dios, ha sido, gloria a Dios, ya. Verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, gloria a Dios, aleluya. A Dios sea la gloria y a Él sea toda la honra. Poderoso el Señor, Cristo vive. La muerte del Señor en la cruz significó la derrota del príncipe de este mundo. Cristo venció, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El mundo no lo ve de ese modo. Aleluya. El mundo prefiere pensar que Jesús fue derrotado en la cruz, en lugar de verlo como el Salvador victorioso. Porque entonces tienen que someterse a Él. Amén. Prefiere mirarlo como un derrotado en la cruz. Porque si lo mira de otra manera, tendrían que someterse al Señor. Pero el Espíritu Santo hace una obra de transformación en el corazón del pecador, que de repente comienza a ver a Cristo con otros ojos. Aleluya. ¿Qué fue lo que sucedió en esa cruz cuando Cristo fue masacrado por nosotros? Nuestros pecados.
Cristo estaba teniendo una tremenda victoria, pero el mundo no lo ve así. Y no lo ve así porque el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, le ha cegado el entendimiento para que ellos no puedan ver a Cristo como el Salvador victorioso y glorioso que Él es. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, Pablo dice que el hombre está ciego, que el diablo les ha cegado el entendimiento. Ellos no ven la gloria de Jesús. Dice Pablo, pero yo como quiera predico el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿para qué predicaba Pablo el Evangelio? Si el pecador está muerto, si está ciego, si es un enemigo de Dios. Aleluya. Pablo explica en el verso 6, en otras palabras, vamos a ponerlo así, aleluya. Aquí está un predicador predicándole, predicando la palabra de Dios. Y allá, entre los que están, entre los espectadores, se encuentra un pecador ciego y muerto, en sus delitos y en sus pecados. Entonces el Espíritu Santo viene y mientras el Evangelio está siendo predicado, el Espíritu Santo abre el corazón de ese hombre. Puede ser también una mujer, aleluya. Pero cuando decimos hombres, incluye, va incluida también la mujer. Y el Espíritu Santo abre el corazón de ese hombre y le dice, sea la luz. Y de repente, esa persona ve a Cristo como el Señor más glorioso de todo el universo. Aleluya. ¿A quién vale la pena entregarle todo? Aleluya. Eso hace el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo en usted. Aleluya. Eso lo hizo el Señor cuando, bendito Dios, cuando Él le convenció a usted de que usted era un pecador y que usted necesitaba a Cristo en su vida. Cuando usted vino a Cristo. Así que lo que se necesita para que un pecador sea salvo es el Espíritu Santo, que es completamente divino, porque la persona tiene que ser convencido de que es culpable. Tiene que ser convencido de que su propia justicia es un trapo de inmundicia delante de Dios. Y tiene que ser convencido de que él o ella ha estado totalmente equivocada acerca de las cosas espirituales, de lo que ha estado equivocado de lo que pensaban hasta ese momento de la persona de Jesucristo. Aleluya. Y digo esto con mucho respeto. Ninguno de nosotros es capaz de convencer a nadie, de convencer a ninguna persona de esas cosas. Nadie puede convencer a otro de pecado, ni de justicia y ni de juicio. Porque eso solo lo hace el Espíritu Santo. Aleluya. Es por eso que siempre se está pidiendo que se ore, aleluya, por los predicadores del día sábado, por los predicadores del día miércoles, por el predicador del día domingo, por el mensaje del pastor, aleluya. Orando ahí siempre por ellos, porque nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie. No hay hombre o mujer que pueda hacer eso. Pero para eso vino el Espíritu Santo, aleluya, para obrar por medio de la predicación del Evangelio del Señor. Abriendo los ojos de los ciegos y dándole vida a los muertos. Así que la iglesia tiene una tarea y la tarea es predica, aleluya. Hermano que me está mirando ahí del otro lado de la pantalla, predica, aleluya. Gloria a Dios, esto no es solo para los misioneros, aleluya. No es solo para el pastor ni para los líderes, aleluya. Predica mientras haya tiempo, aleluya. Mientras viene Cristo, predica el Evangelio. Porque tú no estás solo en esa tarea, aleluya. El Espíritu Santo está ahí, obrando en ti y a través de ti,
para que otros, aleluya, puedan ser salvos. Así que haz lo que tú tienes que hacer, aleluya, y deja que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Usted predica el Evangelio, aleluya, y Él se encargará de darle la vida a los muertos espirituales y se encargará de abrir los ojos de los ciegos, aleluya. Él se encargará de ablandar el corazón, aleluya, de las personas endurecidas. Se encargará de abrir los ojos a los ciegos, aleluya. Verso 12, bendito Dios, ya estamos para concluir. Verso 12, dice ahí mismo, en capítulo 16, verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Gloria al Señor. En esos momentos los discípulos no tenían la capacidad de entender muchas cosas. Primero, porque no eran maduros. Segundo, porque el Señor todavía no había ido a la cruz. Pero después de la muerte de Cristo, después de su resurrección, los apóstoles comenzaron a entender claramente el Evangelio. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Nos proveyó de su Hijo y nos proveyó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina, pero Él no hablaría por su propia cuenta. Iba a continuar las enseñanzas de Jesús, que vino a este mundo como hombre y que tampoco habló de su propia cuenta. Aleluya. Cuando se habla de su misión, aleluya, por lo regular se piensa en la mujer que debe de ser sumisa, aleluya, al hombre. Y por lo regular que esta palabra en estos tiempos no agrada hablar acerca de sumisión, aleluya. Pero en los miembros de la Trinidad, aleluya, a tres personas, hay sumisión, aleluya. Cristo vino al mundo a hablar lo que el Padre le dijo que hablara, y el Espíritu Santo vino al mundo a hablar de lo que el Padre y el Hijo, aleluya, le dan que hablara, aleluya, de lo que el Padre y el Hijo le dicen que hable. Los tres son Dios, aleluya. Iguales en dignidad, iguales en autoridad, aleluya. Dice el Señor en Juan capítulo 7, versos 17 y 18. Gloria al Señor. Juan capítulo 7. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Bendito Dios. Aleluya. Dice así. Juan 7, verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Bendito Dios. El Hijo de Dios encarnado cuidó de transmitir fielmente el mensaje que su Padre le encargó. Aleluya. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Tenemos que estar seguros que lo que hablamos, aleluya, porque pararse detrás de un púlpito es una gran responsabilidad. Así que tenemos que estar seguros que lo que hablamos es palabra del Señor. Bendito Dios.
Juan 12, 49 y 50. Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, aleluya. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí vemos, hermanos, cómo hay sumisión, aleluya, entre las tres personas, la Santa Trinidad, aleluya. Entonces, el Señor creó, hermanos, el universo con autoridad, amén. Hay autoridad en todas las áreas, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, aleluya. Y pues espera, ¿verdad?, que ese mismo espíritu de sumisión opere, aleluya, entre los hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios, entre los hermanos y también hacia nuestro Dios. Gloria al Señor. Él vino no para hacer su voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre. Así pues, lo que yo hablo porque el Padre me lo ha dicho. En el capítulo 14, verso 10, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Espíritu Santo enviado al mundo no viene para hablar por su propia cuenta, sino para continuar enseñando lo que Jesús estuvo aquí, lo que Él enseñó cuando estuvo, ¿verdad?, acá, la verdad de Dios. Los discípulos necesitaban conocer la obra de Cristo. Por eso dice en Juan 16, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, aleluya, y os lo hará saber. Aquel que vino, el Espíritu Santo, ¿a qué vino el Espíritu Santo? Aleluya, a glorificar a Cristo. Bendito Dios. San Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito Dios. Como los apóstoles pudieron muchos años después recordar los evangelios y decir palabra por palabra las enseñanzas del Señor, porque los evangelios no fueron escritos inmediatamente después de que las cosas sucedieron, no fueron escritas después de que el Señor Jesucristo volvió al Padre, sino que pasaron años y varios años. Podemos hablar de 30 años después, 40 años después. Las enseñanzas del Señor, aleluya, ellos pudieron recordar. El Espíritu Santo los inspiró para recordar esas cosas. El beneficio de la palabra que nosotros ahora, aleluya, tenemos. El libro que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Porque Él fue quien los guió a toda verdad acerca del Evangelio. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo es el centro de la Biblia. Cristo dijo en Juan 5:39, aleluya, bendito Dios, que Él dijo, escudriñad las Escrituras, aleluya, porque a vosotros os parece que en ella tendréis la vida eterna. El Antiguo Testamento habla de Jesús. A los judíos les dijo, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque fue de mí de quien él escribió, aleluya. En el Antiguo Testamento habla de Jesús. Los discípulos que iban camino a Emaús, iban por el camino, iban diciendo, lea Jesús, nosotros creíamos que este Mesías era el que iba a redimir a Israel de su pecado. Y Cristo les dice,
o insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice, y ahí comienza él, ¿va? Comenzando desde Moisés y sigue a todas las escrituras, aleluya, les enseñaba lo que de él decían, aleluya, los profetas, aleluya. Jesús es el centro del Antiguo Testamento, pero en el aposento alto Jesús les prometió a los apóstoles la inspiración del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento y que los nuevos creyentes comprendieran mejor el Evangelio para la gloria de Jesús, aleluya. Así que Jesús es también el centro del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. 16, 14 al 15 de nuestro texto principal. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo, por eso dije que tomaría de lo mío, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento es una explicación del Evangelio. Aleluya. Para que entendamos quién es Jesús y lo que fue y qué fue lo que hizo por nosotros. Amén. Con su vida y con su muerte. En la medida en que los creyentes entendamos eso, es en la medida, en esa misma medida, la iglesia, nosotros, vamos a glorificar al Señor. En la medida que entendamos el Evangelio, hermanos, es en la medida en que nosotros vamos a glorificar al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Algunos en la iglesia en estos tiempos menosprecian el estudio profundo de las Escrituras y piensan que la doctrina no es importante. Una emoción sin doctrina no funciona. El Espíritu Santo revela la verdad acerca, aleluya, de Jesús y del Evangelio para glorificar a Jesús, para que lo adoremos, para que lo alabemos, para que lo exaltemos. Nosotros necesitamos la doctrina para tener un mejor entendimiento, más claro de quién es Jesús y de qué hizo por nosotros. Entonces, reaccionaremos con un corazón más gozoso, con un corazón agradecido, con un corazón obediente, que se deleita en Jesús como su más grande tesoro. Aleluya. Necesitamos luz y calor, luz para el entendimiento y calor para el corazón. Aleluya. Los verdaderos adoradores adoran al Señor en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que Dios nos libre de un cristianismo frío, sin gozo, un cristianismo sin entusiasmo. El Espíritu vino a revelarnos a Cristo, iluminando nuestro entendimiento para que tengamos mejor comprensión del Evangelio, para que seamos adoradores de Jesús, ardientes y apasionados, aleluya, para que ninguna cosa de este mundo pueda competir en nuestra devoción al Señor, aleluya. Es por eso, hermano. En Juan 15, el Señor está enseñando, aleluya. Hay una enseñanza de la vid y los pámpanos. Si nosotros queremos dar frutos, si usted quiere dar frutos en su vida, usted quiere tener una vida cristiana de frutos, usted quiere luchar eficazmente contra el pecado que aún mora, aleluya, en usted. Entonces hay que permanecer en Jesús,
permanecer aferrados a Jesús, dependiendo de Jesús cada momento, cada día. Nosotros necesitamos tener más comprensión, aleluya, cada día del Evangelio. El Espíritu Santo inspiró a los discípulos a que nos dieran todas las explicaciones de la obra de Cristo para redimirnos, porque necesitamos entender el Evangelio y predicarnos el Evangelio, aleluya, y aplicarnos el Evangelio continuamente, aleluya, continuamente, hermanos, es continuamente. Así que, hermanos, conozcan sus Biblias, aleluya. Conoce tu Biblia, empápate de tu Biblia, gloria a Dios. La Biblia trata acerca de Él y Dios usará el conocimiento que tú adquieras del Evangelio para darte un corazón apasionado, aleluya, por el Señor. Y si hay alguien que todavía confía en su religiosidad o en su decencia, le digo que el Espíritu Santo vino al mundo para convencer a los hombres, aleluya, de su pecado, de su justicia, de su juicio. Es imposible que un pecador llegue al cielo sin Cristo, porque en ninguno otro hay salvación, aleluya. El apóstol Pablo dijo en Hechos 4:12, aleluya, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos, aleluya. No hay otro nombre, iglesia, amigo que me estás mirando ahí en la pantalla. No hay otro nombre, solo en el nombre de nuestro Señor. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice el Señor, nadie viene al Padre si no es por mí. Ampárate, aleluya, ampárate, aleluya, en la justicia perfecta de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. En su muerte, en la cruz del Calvario, aleluya, fue ahí, aleluya. Ampárate en su justicia, bendito Dios. Todo aquel que viene a Él clamando por misericordia, misericordia recibe. Pero tienes que confiar en Él totalmente. La puerta de la salvación sigue abierta, aleluya. Poderoso Dios, todavía hay tiempo, hermanos. Búscale mientras pueda ser hallado. Aleluya, estos tiempos, todos los tiempos han sido tiempos de buscar a Dios. Pero sobre todo en estos tiempos, aleluya, cuando vemos, hermanos, que ya la venida del Señor está a las puertas. Dios te continúe bendiciendo, iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya, y siga depositando en ti, aleluya, de su favor y de su gracia. Oremos, hermanos, para ser despedidos. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Aleluya, tu palabra, Señor. Aleluya, Señor, poderoso Dios. Tu palabra cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Poderoso Rey, que no caiga, Señor, a tierra sin cumplir el propósito, Dios, en las vidas. Haznos amantes de tu palabra, de tu evangelio, Señor, de tu verdad. Poderoso Jesús, y que no ninguna cosa, Señor, de este mundo pueda competir con nuestra pasión por el Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, ahí donde se encuentran. Yo te doy gracias por ellos. Gracias, oh Dios, aleluya. Te amamos, Señor. Aleluya.